Nacional, lo estudié en Caracas, Venezuela. Luego estudié Derecho, una parte. No la concluí por motivos políticos del país. Salí y no terminé. Pero en ese trayecto hice el curso de diseño de moda, que lo estudié en la Academia de Diseño de las Mercedes y en la Academia Bridal, que se encuentra en Altamira. Y ahí fueron los primeros pasos de la moda. Cuando llego aquí a Miami, bueno, noté que la gente no consigue mucho traje hecho a la medida, sino más traje. Entonces de ahí, bueno, lo retomé. ¿Qué tipo de costura realizas? Es decir, ¿cómo definirías tu trabajo? Me dedico más a los vestidos de novia y trajes de fiesta. Me gusta hacer sus líneas bien clásicas, trabajar en todo contorno del cuerpo y diseñar las telas. A mí me gusta bastante. Fortalezas en el diseño. Siempre me inspiran ciertos detalles de la situación. De repente veo una flor o una espiga o una vela o diversas variedades de flores, ¿verdad? Me inspiro en eso y de ahí inicialmente saco el diseño. Normalmente con las personas que trabajo siempre le hago un estudio primero para ver su personalidad, para ver sus gustos y yo ajustarme a los gustos y personalidad de la persona. No trabajar sino yo sola, sino en equipo. Y en base a eso empiezo yo a diseñar y buscarle para realzarle todo lo que tiene la persona. Porque el diseño no es solamente un vestido, sino es buscarle lo que tú quieres reflejar con el vestido, lo que tú quieres impresionar a las personas, lo que tú quieres dar para que la gente vea realmente lo que luce una persona. Puedes explotar mucho de cualquier persona, siempre sabiéndole poner lo que le queda bien. Además tienes fortalezas como persona que confecciona los vestidos también. ¿Por qué crees que eso es importante? Además de tener el diseño, tener la posibilidad también de confeccionar la prenda. Bueno, porque normalmente siempre uno tiene que buscarle, ¿verdad? Los puntos del diseño. Como dije en un principio, como se trabaja en la arquitectura, no todo luce igual. Entonces hay que buscarle todo para poder sacar una buena confección. Entonces hay que saber sacar un buen patrón, hay que saber hacer un buen corte, hay que saber usar una buena tela. Porque en eso está el éxito del diseño, en las telas, que trabajes con telas buenas, ¿verdad? O una buena confección con una tela económica, pero bueno, si tú sabes confeccionarla y sabes trabajarla, le vas a sacar todo el provecho a esa tela. De esa marca que estás creando, ¿cuáles serían las características de esa marca y a qué público iría dirigidos? Bueno, a mí me gusta mucho trajes de novia, ese es mi fuerte, yo siempre me enfoco más en ello, pero no dejo nunca de pensar en que puedo hacer también otros diseños de fiesta o de ropa casual y viendo la aceptación del público, porque a medida que tú vas viendo la aceptación de las personas es cuando tú más te inspiras. Siempre hay que trabajar en función del diseño hacia la época, las temporadas, porque estamos en temporada a veces de verano, temporada de invierno, ¿verdad? Entonces hay que saber escoger muy bien las telas que se van a ir creando, porque no es lo mismo trabajar en un invierno que trabajar en una temporada cálida, ¿verdad? Donde tú puedes desarrollar más tus ideas. Pues porque son telas más ligeras, son diseños más creativos. En el mundo del diseño y de la moda siempre hay muchos criterios y a veces criterios enfrentados, inclusive con los clientes. ¿Cómo has manejado
ese tipo de conflictos. De repente una persona que quiere que un traje tenga determinada línea o determinado tipo de confección y tú como diseñadora y experta te das cuenta que no es lo apropiado para ese cliente. ¿Cómo manejas esa situación? Bueno, primero trato de ganarme su confianza, ¿verdad? Hacerle sentir de que lo que yo le estoy recomendando es lo que le queda bien. No le exijo, no la obligo y la voy llevando poco a poco a que realmente use lo que para mí le queda bien. Porque la moda, pues si tú no la sabes lucir, no vas a quedar conforme, no vas a quedar bien. Pero si tú le sugieres un buen diseño, un buen modelo, pues la persona queda contenta y uno la puede ir manejando, la pueden ir convenciendo poco a poco. Mira, esta tela te queda bien este diseño, te queda mejor esta línea, te queda bien este escote, te queda bien mangas largas porque hay que tapar los brazos. O sea, cada persona sabe qué tiene bien y qué tiene mal. Y entonces, ese es el trabajo del diseñador. Descubrir en cada persona lo que cada persona le queda bien. Porque no a todos nos queda bien toda la ropa, ni todos los diseños. Sura, quisiera que nos comentaras cuál ha sido el grado de satisfacción que han tenido tus clientes, los clientes que han acudido a ti tanto para diseño como para confección. Okay. Cada diseño es como el nacimiento de un traje, ¿verdad? Porque tú ves la reacción de las personas, entonces tú estás a la expectativa de ver cuál es la impresión que se llevó, si gustó, si no gustó. Entonces eso también te produce una gran tensión hasta que finalizas el trabajo. Normalmente yo siempre trabajo hasta el final con la persona que le estoy confeccionando, que le estoy diseñando, que le estoy confeccionando, para ver su resultado y que se quede feliz y conforme. A raíz de eso, donde vienen más las personas atrás que te buscan, pues, para que sigas diseñando, para que sigas creando, porque tú le dedicas el tiempo que le tienes que dedicar a cada persona. No es solamente hacerle un traje y ya. Yo siempre trato de compartir un buen momento, un buen rato, hablar, que hable de lo que le gusta, que no le gusta, para yo poder hacerle un buen diseño. Siempre. Yo me inspiro en cada traje que yo voy haciendo y voy mejorando a cada momento. No todos los momentos para diseñar son los mismos. Hay momentos en que tú te despiertas en la madrugada, estás en un sitio y se te viene una idea, inmediatamente la tienes que plasmar al papel para poder tener la idea de lo que tú vas a sacar. Entonces siempre ando buscando en la calle, en la casa, cualquier motivo que yo vea y me inspire, porque siempre hay una inspiración en algo. Siempre trabajo en función, ¿verdad?, de mi hija, ya que ella siempre ha sido una inspiración, ya que ella sabe lucir su traje, una talla pequeña, tiene un color perfecto, y entre las dos siempre decidimos cómo realizar el trabajo, los trabajos. Este traje fue inspirado en transparencias, tela tipo licra, ¿verdad?, como para resaltar su figura, su cintura. Le hice todos sus cortes, ¿verdad?, ya que estos cortes siempre van a realzar la belleza y va a ser una parte sexy del trabajo. Bueno, en este traje traté de resaltar en Daniela su cintura y disimular un poco sus caderas, ¿verdad? A medida que tú haces más cortes, se hace que la silueta resalte más. Me gusta su escote y en esa B, porque ella es blanca, sabe lucir sus colores, ¿verdad? No todo el mundo puede usar este tipo de estilo de ropa. Ella tiene una personalidad bien, bien segura de sí misma como para lucir este tipo de traje. Le hicimos esto como para ajustarle sus líneas, ¿verdad? Y como se darán cuenta, en la parte de atrás también le hicimos unos cortes. Con un entallado bien en la cintura, usamos cierre para hacerle como un diseño en su traje. Cogiste tela, lo diste diseño, color, la temporada, sitio, ¿verdad? Momento. Ya te hago las sugerencias de los
las transformaciones que vamos a hacer. Sí, escotado, me encanta. Vamos me encanta a trabajar en base a los entallados, ¿verdad? Para que se te vea más la cintura, realce más tu pecho. Le podemos hacer unos encajes en formas de B, bajándolo muchísimo más. Para ok, que... perfecto. Y brillito. Y le ponemos un poco de lentejuelas para que brille. Perfecto. Y los hombros así, perfecto, me encanta. Lo podemos hacer más angostico. No, yo sé que tú tienes mil maneras, pero así me gusta. Me encanta, estoy muy conforme. Sí. La tela, la caída. Está bellísimo, perfecto. Ah, más profundo. Gracias. Uno, vamos a ponerle pedrería aquí para que luzca, para que brille más, ¿verdad? Y esto lo vamos a entallar mucho más para que tenga más calizado, ¿verdad? Una faja. Ah, exacto, para la parte de aquí, claro. Para que se te vea la cintura. Ella fue también una gran inspiradora, ¿verdad? ¿Recuerdas, el primer traje tejido lo hice a mi amiga, ¿recuerdas? Que le hice un suéter tejido en dos agujas. Claro, y el vestido de novia. Siempre tiene la creatividad a mil, porque entonces te recomienda y siempre ve tu cuerpo y sabe qué más o menos te queda bien, qué te hace ver mejor, qué te hace ver delgada, que todas las mujeres obviamente nos queremos ver delgadas. Entonces siempre la pega con eso. Eso es lo que más me gusta. Y con los colores siempre inventa bastante y también la pega, porque los colores de piel como son muy diferentes, entonces siempre los colores de los vestidos son muy importantes. ¿Cuál es la visión que tienes para tu futuro como diseñadora? Bueno, primero hay que ir explorando cada vez más, ¿verdad? No todos los días se aprende algo nuevo, todos los días se va creando cosas muy diferentes. Entonces hay que ir trabajando en función de los diseños, en función de la moda, y aparte de eso, pues quiero más adelante crear para artistas, crear para modelos, crear para, bueno, también para la gente común, ¿verdad? La gente no, porque pues no todo el mundo puede hacerse un buen diseño.